y en este caso en Salta, se demostró que sí. Queremos saber todos los detalles con respecto a eso. Estamos con la odontóloga Mariel Torres. Doc, ¿cómo le va? Buen día. Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien y nada. Se armó esta polémica. Y no es la primera vez, ¿no? Varios te dicen, no, a mí me dio positivo porque me puse enjuague bucal. Sí, o las famosas flores de Bach, que en algún momento alguien también tomaba y dice, no, yo tomé eso y me dio positivo. ¿Puede darnos positivo? Sí, sí, tal cual. Lindo tema para... Justo estaba leyendo un poco la noticia y sí, es verdad, puede darte positivo debido a que los enjuagues bucales tienen altas concentraciones en alcohol. La mayoría de los enjuagues bucales que encontramos en el comercio, digamos, en el supermercado, en la farmacia, lo que está expuesto generalmente tiene alcohol. Por más que diga, viste, que la mayoría de los enjuagues hoy en día te dicen sin alcohol, siempre hay que leer el prospecto atrás. Porque si te vas a leer los componentes, generalmente tiene alcohol. Que es algo que tampoco nosotros como odontólogos no lo recomendamos para nada. Todo lo que sea alcohol fuera, digamos, claro, de la boca. Ahora, Doc, en ese sentido, porque no es alcohol que ingerí como tomarme una cerveza, sino alcohol que fue a la boca porque estaba limpiándome la boca. El tema es, ¿no hay alguna forma o en cuánto tiempo eso se va? ¿O cómo puedo hacer para que se vaya? Porque, no sé, me lavo los dientes, me pongo el enjuague, salgo, me dicen sopla la pipeta, pero ¿me va a dar positivo sí o sí? Claro, principalmente, claro, lo que se hace es tratar primero, en principal, que yo les recomiendo a todos, de buscar enjuagues bucales sin alcohol. El enjuague bucal es un complemento, a ver, no es necesario. En el caso de que tu odontólogo te lo indique, por ciertos casos en particular, se indica, pero generalmente no el enjuague bucal que vemos en el supermercado, sino uno terapéutico, que es clorexidina pura, que no tiene alcohol. Entonces, de preferencia, le puedo decir a todos, de que traten de buscar realmente que no tengan alcohol o directamente consultar con el odontólogo, buscar un enjuague bucal que tenga altas concentraciones en clorexidina o en flúor, que son otras propiedades mucho mejores, porque el alcohol incluso es nocivo para la boca, digamos. Como sabemos, el alcohol se lo utiliza de antisépticos. ¿Qué hace? Nos mata todo dentro de la boca. Y en el caso de tener ya un enjuague bucal con alcohol, que decís, bueno, no lo quiero tirar, lo quiero usar, antes de salir a la calle, quizás usarlo 2 o 3 horas previas a salir a manejar, porque puede pasar que la concentración, si bien no es algo que ingerimos, pero que queda en la boca y le da ese sabor de frescura, eso es el alcohol lo que genera, ¿entendés? Mari, acá hay una pregunta de Griselda Moreno. ¿Y qué pasa cuando comes ensalada y está sazonada con vinagre? Y también te quiero preguntar, claro, algo, porque si te da en un control de alcoholemia, te da bajito, te da 0,0 y algún 0, 0, número. 5, claro, ¿no? Sí, sí, si te da 1,2, no, te bajaste, no sé, 4 botellas de enjuague bucal. ¿Pero qué pasa específicamente con el vinagre? El vinagre también pasa exactamente lo mismo. El vinagre a veces tiene una composición, digamos. Depende de las graduaciones, viste que cuando vos tenés el vinagre, tenés el alcohol, tenés el enjuague bucal, por decirte, tienen distintas concentraciones. Las concentraciones que te pueden llegar a dar una alcoholemia positiva quizás son del 20 al 29, más o menos, que es la mayoría que tienen en concentración. El vinagre, muy bien, no sé la concentración de alcohol que tiene, pero sí tiene también. ¿Entendés? Entonces vamos por ese lado, tratar de evitar quizás en vinagre no lo escuché tanto, de todos modos, Agus, ¿no? Ok. Que por vinagre haya, porque las concentraciones mínimas. Sí, la concentración de vinagre me parece que es mucho menos que la que tiene un enjuague bucal.